Ese sentir parecía el contrario a todo lo que él quería. Tengo que decirte algo, las cosas que Dios pone no son fáciles. Por eso conseguir a Cristo no es fácil. El que diga que es fácil no puede decirlo. Pero no entiendo por qué Cristo dijo, lleven mi yugo, porque ligera es mi carga. ¿Cómo que ligera? Si esto pesa, si esto es muy pesado. Bueno, te voy a explicar. Para el que se convierte, para el que nunca ha conocido a Dios, ve el evangelio difícil. Tú no ves que la gente te dice, y es que a ti no te da calor. Al principio sí, después que comenzaste a amar lo que tú eres, ya no te alaba la gloria de Dios. Hay alguien aquí que puede llamar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Niéguese a sí mismo primero. Antes de ser cristiano, tiene que estar dispuesto a negarse, porque si no se niega, el yugo de Cristo va a pesar. Pero si no, si ustedes aprenden a amar a Dios, míreme, ligera es la carga del evangelio. ¿Usted me está entendiendo? Yo estoy dispuesto a aguantar lo que sea. Por eso el profeta Ágabo agarró un cinto de Pablo y se amarró los pies y se amarró los brazos. Aleluya. Y él dijo, el dueño de este cinto lo van a amarrar en Jerusalén y le van a hacer muchas cosas. Y cuando los discípulos escucharon eso, dijeron, eso es el comandante Pablo. Cuando Pablo llegó, ellos estaban paniqueados, asustados, en miedo, estaban en temblelengue, temblando en la rodilla, los ojos, los dientes, la nariz, la masa encefálica, el cerebelo, le estaba temblando hasta los ojos y un ojo le pestañaba. Y Pablo dice, ¿qué es lo que le pasó a ustedes, mis hijos? Que un profeta se amarró con tu manto y dijo que así te van hacia ti. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Yo no sé tal vez por qué Dios mandó al profeta anunciarme esto, pero el mismo Dios está claro que yo no solamente estoy dispuesto a que me amarren, yo estoy dispuesto a ver cocote el pellejo. Yo estoy dispuesto a dejar la vida. Masakinda Masamia. Habla, hasta hay gente que están dispuestos. Yo no son boca nada más. Se lo han demostrado a Dios. Han dejado esposo, han dejado trabajo, han dejado lo que sea. Levanta la mano y adora. No solamente estamos dispuestos a negarlo a sí mismo. Estamos dispuestos a grabar. Yo siento poder de Dios. Aquí alguien que me comunique si soy yo solo que estoy sintiendo corriente. O hay algo aquí que se mueve. Así que cuando Dios te hable de algo que vaya contrario a ti, no tengas miedo, síguelo. Si Dios te dice cambia tu forma de hablar, no creas que eso es el diablo. No te lleves de los pastores que están ciegos, que tienen vendas, que dicen eso no es nada. Aquí todo es algo. Alabe la gloria de Dios. Hay que cuidarse porque no andamos solos. Hay un león que está detrás de esas malezas. Hay un león que está detrás de esas cortinas, esperando que lo descuidemos y no nos vamos a descuidar con él. Eso no es nada. Es mejor estar paniqueado. El otro día yo vi un alargarto que me estaba mirando medio raro y yo me quedé mirándolo esperando que haga una señal rara para reprenderlo. Es que estamos empantados. Abre la boca y adora a Dios. Aquí yo reprendo cucaracho, hormiga, yo reprendo 100 pies. Alaba la gloria de Dios. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía. Entonces, mi amado, aquí andamos paniqueados. El tigre que tiene problemas en la calle, tú no puedes toparle por la espalda porque te tira. ¿Qué pasó? Así andamos nosotros. Será mejor que agarren este piano que veo que va para atrás. Alaba la gloria de Dios si puede. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Sí, préstame atención con esto. Entonces, nosotros andamos en este estilo de vida, en esta guerra, en esta batalla. Y nosotros estamos aquí, presta atención a esto. Aleluya, que hay gente que no se le puede ir a guagua de lo que se va a hablar aquí. Si Cristo le dice a usted, cambie su forma de hablar, cambie. Y la que seguía a Cristo duele. No siga la puerta ancha donde todo el mundo se va, en su party cristiano, en su dembow cristiano, en sus requetones cristianos. No siga eso. Sigue el camino angosto, el camino que todo el mundo critica. No te vaya a la exageración de juzgar a tu hermano o de condenarlo. Mejor enséñale la palabra. Dile, la Biblia dice esto. No te metas en su pleito, no te metas en su vida. Solamente dile lo que la Biblia dice y apártate de ahí. No lo persiga. Háblale una vez y después suéltalo. Si puedes llamarlo a la atención, trata de ganártelo. Fórzalo a entrar. Hay alguien aquí que puede alabar a Dios. Voy a decir algo, que los demonios me amenazaron en Colombia para que no lo diga. Y como yo no cojo amenaza, a mí cuando me amenazan yo como que me pongo más bravo. Gloria a papá, me da como deseo como de pelear más. Así yo era. A mí usted no podía ni señalarme ni estar ni que hablándome duro, porque eso era emboscotado que íbamos a estar de una vez. Ahora aquí yo hago lo mismo, gloria a Dios. Cuando un brujo me amenaza, inmediatamente yo estoy ahí plantado. Y lo voy a decir aquí, lo que la Biblia dice, aleluya, que es malo, usted no tiene ni que decirle a Dios que Dios le confirme. Lo que la Biblia dice que es malo, es malo. Y usted no tiene que pedirle sueño ni confirmación a Dios. Si la Biblia dice que pecado es pecado, no te dejes embobar del diablo. Que tú eres muy lobito, tú te lo cuento, te lo crees. Está como él escuchando a la serpiente. Ay, serpientica, Dios dijo que no es árbol, que no comamos. Y la serpiente come, que sabe bueno, y ella, y no, que Dios dijo. Está bien, déjame aprobar, igual esto sí es bueno. Papá, depósito mío, dale una mordidita aquí. Hay gente que lo que le gusta es sentir. Y pasa.
miseria, matuaria. Hay gente que lo que le gusta es el sentimiento y nosotros estamos en sentimiento. Tu palabra bonita, motivadora, llena de lisonjera y de engaño, benefasta. Palabra la vamos a sacar de las iglesias. Aquí no somos filólogos ni somos humanistas. Aquí lo que somos es gente que levanta la mano y adora. Aleluya, tengo que revelar un misterio aquí que tampoco le agrada a ese equipo contrario. Aleluya, Cristo está predicando un mensaje fuerte. Aleluya, y se le va la gente y Pedro le dice: maestro, se va todo el mundo, que va, bájale algo. Y Cristo le dice: mi hermano, yo no le predico a la gente. Yo ando buscando el tema que puso Patricia o su hermano. ¿Cuál? La oveja perdida, la gente que son mías. Oyen mi voz y me sigue. Lo que tú ves que se van es que no son ovejas. ¿Y qué es lo que son? Lobos, cabritos, cerditos, bizcochitos. Levanta, levanta la mano y adore a Dios. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Lo que pasa es que el cerdo le gusta el lodo. El cerdo se tira en su piscina y se tira selfie. Y que aquí estamos, alaba la gloria de Dios, en su lodo porque le agrada. Aleluya, aleluya. Y el cerdito de una vez dice: Dios solamente mira el corazón. Abre la boca y adore a Dios. Esos son los cerditos que le gusta revolquearse en su lodo. Levanta la mano, que hay gente que está medio guapa. ¿Será que le gusta su lodito? Si te gusta tu lodito, me avisa que hay una piscinita por ahí para que te tire de cabeza. Abre la boca y adore a Dios. Pastores, hablen de santidad. Que la santidad saca los lobos, la santidad saca los cerdos, la santidad saca los cabritos. Ay, es que se me van ahí. Ah, pues tú no tienes oveja. Tú lo que tienes una iglesia entreteniendo cabra. Abre la boca y adora. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Aleluya, no, ahora hay que meterle bailarina a las iglesias para que los jóvenes no se vayan. Hay que meterle rap cristiano para que los jóvenes no se vayan. Si lo llamó Dios, ay, Samaya, no lo va a sacar el diablo, no lo van a sacar las maestresas. Podrán caer, pero no van a destruir. Yo le decía a mi pastor, los jóvenes solamente tienen belleza y fuerza, pero no tienen sabiduría. Por eso es que son influctuantes. Un día están prendidos, otro día están apagados. A ellos hay que dejarlos que sean también. Después que Abraham había caminado muchísimo, en el capítulo 17, Dios se le aparece y le dice: Abraham, sé perfecto. Y la palabra perfecto es ser maduro. O sea, que Abraham tenía un grupo de años caminando y todavía no había maduro. Levanta la mano y adora. Hay alguien aquí que puede adorar. Alguien puede adorar la gloria. Bueno, mi hermano, le está gustando el mensaje a Martín. Y cuando él le gusta es porque hay serrucho. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Se puede adorar. Entonces, si ustedes tienen miedo a hablar, invítenme a mí, que yo sí no tengo miedo. Gloria a papá. Abre la boca y adora, papá. Si tienen miedo, decirle a esos jóvenes que no se hagan recortables tigres, para eso Dios me tiene a mí. Si tienen miedo, decirle a los jóvenes que se floquen esos pantalones, que lo que parecen es un esquimalito. Se parecen a los Teletubbies, Pinky Winky, Dizzy, Lala, todo Teletubbies. Apretadito de arriba abajo con el periquito marcado. Hay una sierva que no le está gustando el mensaje. Arrúgame la cara, que ahorita te voy a reprender. Para ver si tú el candaco Biblia que es cristiano. Ama. Abre la boca y adore a Dios. Dentro de unos minutos se va a saber aquí quién es quién. Que yo he visto muchas cristianas arrastrándose. Ay, las cristianas se arrastran. No, pero las culebras que se ponen ropa de cristiana sí. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a Dios. Bueno. Si no te está gustando el mensaje, agarra tu motorcito y arranca. Abre la boca y adora. Abre, no me haga aparecerte en la iglesia tuya, que yo nada más señalo una iglesia y ahí voy a predicar. Yo nada más le digo a Dios: entrame ahí, y entro. Abre la boca y adora a Dios. Están aquí todavía. Bueno, le dije que me dieran 10, me quedan 8. Escúcheme con atención. Gloria a papá. Aquí hay un meneíto que hay que entenderlo claro. Entonces Abraham sale. Cuando Abraham sale, sí, pero yo lo cuento con el reloj mío, no con el tuyo, porque el tuyo es muy desesperado. Gloria a Dios. Yo me tomo mi tiempo, así como Cristo, porque yo soy igualito a mi papá. Cristo dijo: vengo en breve y mírame. Gloria a Dios. Abre la boca y adore a Dios. Entonces así que no te me desesperes. Que andamos con el tiempo de arriba, mi hijo. Sí, eso hay que tenerlo claro. Mírame. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle a usted? Mírame. Le voy a explicar claro. No danza, no te sacuda, no hable lengua, no choques agua.
guagua, gloria a Dios. Si no, escúchame con atención, porque si tú danzas para el tiempo, es porque la unción no es el mensaje es nato y es puro, aleluya, y es intrínseco de él solo. Así que vamos a darle estos minutos, dígame que la noche contando, tomamos para atrás ahora, mírame. Entonces don Abraham sale con su tierra y su parentela obedeciendo a Dios, y después Dios le da una palabra, le dice, tú puedes contar las estrellas. Abraham dice una cuanta, pero no todas. Bueno, así será tu descendencia. Después en otra ocasión se le revela y dice, cuenta las arenas del mar. Le dice, pero ¿y cómo? Eso no es posible en un puñito mío, hay muchísimas que no puedo contar. Bueno, tu descendencia será así. Le van a decir el pueblo que cubrirá la faz de la tierra. Bueno, eso será grande. El pueblo será esclavo, pero yo tengo que decirte algo. Yo quiero bendecirte porque tú serás de bendición. Óyeme bien, mi tigre colmillo, diente de sable, lo que te voy a decir. Lo que tú tienes de parte de Dios, no es porque tú eres el niño bonito de Dios. Dios no tiene niño bonito. Si yo hubiera encontrado un niño bonito en la Biblia, para mí sería David. Y tú sabes que Dios le dijo a David, como tú pecaste en tu centro, tu pecado saldrá a la luz del día. Eso está en primera de Samuel capítulo 12, segunda de Samuel capítulo 12 verso 12. ¿Cuántos que están aquí todavía? Entonces, si el niño bonito de Dios, Dios lo tiró para adelante, y tú también el otro niño bonito, aunque usted crea que tiene a Dios asegurado, Dios no es amigo de pecadores. Alabe la gloria de Dios, se puede. ¿Estamos? Entonces hay gente aquí, óyeme, pero usted tiene que escucharme, gloria papá, hay gente aquí, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor, que tienen que entender algo claro. Cuando Abraham salió, Dios le dijo, te voy a bendecir para que seas bendición. O sea, lo que tú tienes de parte de Dios no es para que tú estés brillando todos los días y haciendo cosas para que la gente te vea, y de que caiga un endemoniado subiéndolo para Facebook, para YouTube, para que la gente vea que tú tienes autoridad. Esto no se trata de agarrar un mensaje de 2 horas y cortar el pedacito, gloria a Dios, solamente cuando la gente te mueve la cajebola, levanta la mano y gloria a Dios. No, porque fue lo que figurió. Hay gente que lo que ande como Sansón buscando mujeres, abre la boca y gloria a Dios. No en esta iglesia, aquí son cristianos, es uno que te va para allá arriba. Alaba la gloria de Dios si puede. ¿Cómo te entendí el don, mijo? Entonces mírame, hay un sistema que tenemos que tener claro. Si Dios te bendijo a ti con dones, ministerio, talento, la Biblia enseña que estos dones que ministerios son para perfección de la iglesia. Perfecciona a través de lo que Dios te entregó a ti. Si Dios te entregó don de sanidad, de milagro, de interpretación, de lengua, de sabiduría, conocimiento, que esto sea para la gloria y la honra del Todopoderoso. Que nunca te creas ni te viva la película. El que se dobla es porque no es recto. La Biblia lo dice en el libro de Habacuc. Aleluya, dice, el alma que no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Sabe que lo que tiene no es de él, sino que pertenece a Dios. Hay gente que están como Moisés y están como Aarón. Vamos a darle agua al pueblo, vamos a sacar demonios, vamos a reprender. Usted no hace nada, usted lo que es una vasija, porque Dios no puede hacer trampa. Si Dios quisiera palpar a los dedos y acabara con todo esto, pero no puede hacerle trampa al diablo. El Cristo vino, Dios se manifestó en carne, y cuando vino, venció al diablo y lo exhibió públicamente. Y usted sabe qué pasó después de ahí, mi amado. Después que venció al diablo, dijo, al fin ya se va a morir, se va a ir de aquí. Y Cristo, cuando resucitó, se miró las uñas y dijo, yo me voy, pero te voy a dejar muchísimo, hijo mío, que son igualito a mí, y van a sacarte donde quiera que te muevas. Ahora tú estás metido en rojo, porque yo llegaba a Gamar y te hacía un lío, yo llegaba a Samaria y te hacía un lío, pero ahora yo no voy a tener que llegar a ningún lado, porque quiera que haya uno de eso. Allí va a haber destrucción demoníaca, amasaba. Allí va a haber Nicofaria, Timbara, la Soria. Allí va a haber destrucción demoníaca. Levanta la mano, más con arma nada más. Tú no sabes, tú te menosprecias, tú tienes, aleluya, vergüenza de tu cuerpo, de tu cabecita, de tu frente, de tu pelito, porque tú no sabes que tú no representas a mis universos de la República Dominicana. Tú representas la imagen de Cristo. Deja de ponerte pintura y sombra en los ojos. Tus ojos son como llama de fuego. Los demonios dicen, no te puedo mirar, porque tú eres luz, tú representas. Levanta la mano y adora. Míreme, sierva, voy a decir algo aquí que no le va a gustar mucho a siervita. Vamos, cierren los ojos todo el mundo, cierren los ojos. Las que quieran irse ahora, váyanse, que voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a contar bien más por si acaso no tenemos tiempo. Corre ahora que voy a decir algo fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, si no te fuiste, problema tuyo. Don Salomón mandó a buscar mujeres de todas las clases, flaquita, gordita, altita, con chicho, sin chicho. La mandé a buscar, aleluya, con delante, con detrás, sin nada, sin nada, sin nada.
nada. Gloria a Dios. Y la buscó de toda la forma. Moño corto, moño largo, moño rubio, moño amarillo, moño de todo. Entonces, Salomón, gloria a Dios, como que de repente envió un enigma. Y dijo, pero ven acá. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Parece que a Salomón le engañó la pintura. Se veía muy bonita. A Salomón le falló la cinturita Jogi. Alaba la gloria de Dios. A Salomón le falló. Y después dice él, entre mil hombres hay uno bueno, entre mil mujeres ni una ayer. Eso fue porque él no te conoció a ti. Levanta la mano y adora, papá. Abre la boca y adore a Dios. Tenemos mujeres ahora que están aquí para reprender cualquier clase de diablo que se mueva. Que Dios le ha quitado unas mujeres que eran esclavaditas al salón, que tenían que pintarse los moños. Todos los domingos Dios la sacó. Y ahora por más que le dicen vieja, ellas dicen esos son piropos demoníacos. Y no lo vamos a tomar. Levanta la mano que yo no sé si estoy hablando con alguna hebrea de esas aquí. Amaya. ¿Tú sabes por qué la familia tuya te critica y dice, tú, mira cómo tú estás, parece una loca desde que te convertiste en una vieja? Porque ellos saben que como tú eras, no lo eres ahora. Ellos son la evidencia del cambio que tú eres. Deja que te llamen loco, deja que el colmadero diga que ustedes son bullosos, deja que digan lo que quieran, te voy a decir algo claro. Ellos nos llaman loco y nos llaman demente, pero cuando tienen pesadillas, cuando le tiran brujería, tienen que llamarlo loco. Abre la boca y adora a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar. Nos llaman demente, pero cuando no necesita, tienen que buscar un evangélico que les ayude. Ellos nos llaman católico, yo no sé por qué, si no es que les guste la María. Abre la boca ya. No sabemos si eso les gusta o no les gusta, gloria a Dios. Lo que nosotros sabemos, que a tal cura, si no se cura, le sacamos sus pichones. Alabe la gloria de Dios si puede. Alabe la gloria de Dios. ¿No somos locos? Y Dios le dice, en ti, mira mi hermano, dile al que está a tu lado, sé de bendición. Tópale a alguien, dile, sé de bendición. Tópale a alguien, dile, sé de bendición, dile, sé de bendición. Ahora hay un grupo de concilios que yo no sé, invítenme para allá a una conferencia, para ver si es verdad que nosotros los de sana doctrina. Bueno, ese nombre está muy desgradado por unos payasos que también salieron por ahí, que parecen cristianos, que lo que están apoderados de las redes. Esa gente no son cristianos, esa gente limpió la verme para escuchar el mensaje, es para reírse de la loquera que hay, para que la gente se avergüence de vestir una loquera. Cristiano, no está poniendo a esa gente en estado porque usted lo promociona y después la gente cree que somos así. La gente comienza a tildar el evangélico como loco. El evangélico no mira religiones, no, el impío no mira religiones ni mira denominaciones. El impío es cristiano. ¿Cuántos que están aquí todavía? Hay alguien que puede hablar a Dios. Yo creo en el poder y en la modestia. Aleluya, yo no creo en más de ahí. Si la ropa de usted no seduce, si la ropa de usted no llama la atención, si no está ceñida a su cuerpo, eso es santidad. Amén, que santifique el cuerpo para que no haya fornicación. Abre la boca y adore a Dios. Más de ahí, usted no tiene que estar usando el sótano, ni, aleluya, ni unos pantalones que si se tira de un paracaídas. Aleluya, de un helicóptero, no necesita paracaídas. ¿Cuántos que están aquí todavía? Te tienen que hacer la cosa bien, con pudor y con modestia. Bueno, hay alguien allá atrás que me está mirando mal. Si tú quieres, cuando bajemos de aquí, gloria a Dios, resolvemos nuestro problema. Abre la boca y amor. Hay alguien aquí que puede adorar la gloria de Dios. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Tópale a alguien, dile, sé de bendición, sé de bendición. Aleluya, no te siento un robocó por la forma que adoptaste de vestir. La ropa es lo de menos en el evangelio. Lo que pasa es que este siglo fue que despertó esta morbosidad, esta promiscuidad. Los mismos artistas están en cuero. Todo el mundo está promocionando chapeadores, mujeres moviendo el esqueleto en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y esos son los videos que cogen blue, porque eso es lo que llama la atención. Mujeres dividiéndose, gloria a Dios, y saliendo a la calle sin alguna clase de vergüenza. Y esto es provocado, mi carón Dayara, por un demonio que se llama Asmodeo. Es un principado de la Sibia. Al junto de Anaís a pie, aleluya. Al junto de Satanasía. Al junto de Santa Marta, la Prieta. También hay una que se mete a las iglesias, que es la colorá. Son demonios, unos espíritus que se visten muy decentes, pero son morbosos, son trujanes en palabras. Tienen una trujanería que hablan chistes doble sentido, hasta de Pepito que hacen un cuento si tú te descuidas. Y si usted se le rió, usted otro trujanazo. Alabe la gloria de Dios si puede. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estos que espíritus de la Sibia se están moviendo, hasta para venderte una super fría, tienen que ponerte una mujer en bikini, porque eso es lo que llama la atención. Están aquí todavía. Entonces, no podemos dejar que esta sinvergüencería se meta también a los altares, que esta sinvergüencería se meta también a los lugares santos, de que el siglo pase con todos.
su deseo. Use la modernidad, use el celular para grabar un video, use el celular para comunicarse con alguien, pero no esté utilizando las modas que el mundo saca, que en su mayoría son promovidas por demonios. En mi casa yo he metido muchas personas que están en proceso de liberación, y esos demonios son los que hablan las palabras vulgares y las palabras, aleluya, que son de muy barriales, de los barrios marginales. Son ellos que le expresan y así hablan. Ellos no hablan decentemente. Por eso es que no son, mírenme, hay huestes. Efesios 6, 10, aleluya, 12, específicamente dice, principado, que viene del griego arque, que ese es el que extiende su dominio por toda la nación. O sea, un principado gobierna una nación, la potestad gobierna la provincia, los gobernadores gobiernan los municipios, y las huestes espirituales de maldad vienen de la palabra griega en el Strong, sombra. Por eso es que usted ve sombra que pasan a veces en los cultos, en sus casas. El niño suyo le da miedo, mami, hay algo. Cuando el niño suyo le diga, mami, tengo miedo, hay algo, no le diga, no, no hay nada, vaya, aparece allá, métase la mano en el bolsillo, coge tilo, y dígale, diablo, aquí no se duerme, se te mete como un hijo mío, te arranco los cachos y ya que tiene. Abre la boca y adore a Dios, no deje que el hijo suyo esté ahí. Acuérdese que el hijo suyo tiene ojos más que espirituales que los suyos. La niña, mi abacialandia, la niña tuya puede ver cosas que tú no ves. El niño, mi candan su antuara, el niño tuyo puede ver cosas que tú no ves, porque ellos tienen ojos abiertos. Ellos son como el primer Adán, aleluya, inocentes, no tienen maldad. Y como no tienen maldad, pueden ver lo que Adán veía antes de que el pecado entrara sobre ellos. No sé si está hablando aquí cosas que tú no puedes entender. Abre la boca y adora a Dios. Por eso te digo, mírame, dile a alguien, sé de bendición, por favor, dile, sé de bendición. Dios te ha bendecido para que tú bendigas. Usted no puede, gloria a Dios, tener dinero guardado, aleluya, sino que, bueno, al menos que está juntando para una casa, para una licuadora, pero usted tiene dinero almacenado, habiendo hermanos que necesitan zapatillas, que necesitan zapatos. Eso es avaricia, eso es malicia, y esos son los caracteres de los hombres en los últimos tiempos. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos? Mi amado, haga como yo, no deje dinero guardado, que Cristo está cerca, está trabajando para el anticristo. Saque esos cuartos de ahí, cómprate tres yaroa, dos para ti y una para mí, gloria a Dios, y ahí nosotros disfrutamos este meneo, que Cristo está cerca. Abre la boca y adore a Dios. No te mortifiques si todavía no tiene casa. Posiblemente aquí hay muchos construyendo para el tipo aquel. Alaba la gloria de Dios. Así, bueno, si Dios te la dio, te la dio. Pero no te desesperes, no te mortifiques, no te quieras guindar, no me compares a ti conmigo. Y que miras como te estiman, tiene una guagua y yo no tengo nada. Tranquilo, cómprese una bicicleta y vaya subiendo. Abre la boca, que yo no tengo guagua porque soy Steven. Tengo una guagua porque necesito ir a diferentes lugares. Abre la boca, hay alguien aquí. Hay alguien aquí, esa guagua varón, eso no es de que para ir a playa y de que hacerle, de que dale con un botoncito para que se levante, de que el baúl de atrás, no, no, eso cuando me meto en los batallas, lo lleno de muchachos de comida, eso es para subirlo ahí. Y hay un pastor amigo mío así de sangre, casi, pero tuve que ver un muchacho, que yo subí a los muchachos a la guagua, un niño de eso me rompió el vidrio, pero como yo tengo seguro full, pues entonces el seguro lo pagó, a mí no me dolió porque yo tengo que pagarlo, y el niño lo rompió. Y después al otro día cuando yo vuelvo y monto a los niños, y el pastor me dice, pero varón, esos niños le van a acabar la guagua, mire cómo están ensuciando los asientos, mire cómo están rompiéndole los vidrios, todo, aleluya. Yo dije, sí, pastor, pero ellos son felices, algún día ellos van a crecer. Usted no me cree que yo llego aquí, hay un vocero que dice, llego tú. Abre la boca, hay alguien aquí que puede hablar a Dios. Yo estoy sembrando algo en esos niños, déjelo ahí. Y le compro el agua todito, hasta lo grande le doy, gloria a Dios. ¿Cuántos que están aquí todavía? Y el pastor me ha dicho, si yo tuviera una guagua de esa, yo no montara niño, ¿no? Y yo le digo, por eso mismo que usted no tiene. Abre la boca y gloria a Dios. Porque es que están aferrados al mundo, gloria a papá. Están aferrados a este mundo de pecado. Evangélico con celulares buenos, mira ese como me está grabando ahí, gloria a Dios. Y desde que sale el iPhone 14, están volviéndose locos, empeñando nevera, licuadora, empeñando celular, vendiendo para comprar. Deje que se bañe, hasta que no se bañe ese, no lo cambie. O usted lo que quiere enseñar a tres camaritas, abre la boca y abre. Hay alguien aquí que puede hablar a Dios. Hasta los amigos están entendiendo este niño, que no podemos vivir para la vanidad. Abre la boca y adore a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Evangélica, que si no se hace una ropa nueva, todo el domingo no se congrega. Si hay una actividad y no tienen un vestidito nuevo, no van. Abre la boca y adore. Hay gente que tiene ropa en su casa que no le cabe en la habitación porque son compradores impulsivos. ¡Alabe la gloria! ¿Hay alguien aquí que puede hablar? Bueno, yo siento par de guerreras que me están mirando en serio. ¿Qué va a hacer? ¿Me van a dar? ¿Me van a dar? ¿Me van a dar? Abre la boca y adore a Dios. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Yahweh? Dígale gracias a Dios por su gracia, dígale.
Ya la última vez, no te molesto más. La última vez, dile al que está a tu lado, sé de bendición. Dile la última vez, no te molesto más, dile, sé de bendición. Que lo que tú tengas, los dones, los ministerios, que sean para bendición de tu hermano. Que cuando usted corrija, aunque usted corrija al que esté ahí adelante, mire varón, usted así, que el varón sepa que tú no lo estás haciendo por odio, sino por amor, porque eso se nota. Cuando una gente reprende por odio, por envidia, se nota. Cuando una gente tira puya, se nota. Pero cuando alguien predica espontáneamente lo que dice la Escritura, sin miedo a nada, sin miedo a cualquier cosa que se pueda levantar, la gente lo sabe. Hasta lo mismo impío dice, cuando vuelve ese predicador me avisa, habla boca y amor y avisa. ¿Cuántos que están aquí todavía? Porque ellos conocen la verdad. Y mira, por eso es que hay algunos impíos que dan el cantadito, varón, sierva, eso no es de Dios. No es que ellos saben cómo viven los cristianos, es que ellos saben cómo viven los impíos. Y cuando te ven a ti como uno, abre la boca y amor y a Dios. Ellos saben que usted no está haciendo nada. Hay cristianos que no tienen testimonio, no pueden hacer un culto frente a su casa porque la gente no le va a creer. Y van a decir, por ahí parece que viven Mike Tyson y Mike Weber, alabe la gloria. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? Gloria a Dios. Te iba a decir que le diga algo a tu hermano, que era como de que sé de bendición, pero ya dije que era la última vez, así que no le diga nada. Se lo voy a decir yo a ustedes. Sean de bendición. Sean de bendición, que lo que ustedes tienen no es suyo. La Biblia dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Mira, los testimonios son buenos. Cuando Dios te ponga a testificar, testifica. Pero tú no puedes llevar un testimonio donde quiera que te mueva. A mí me tiró una gente de Hato Mayor y otra de Barahona y de por ahí de San Juan. Anciano, teníamos una prédica tuya en la bocina y una gente cayó en demonía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Comienza ese demonio con Yuki Pam, ¿no? Repréndanlo. Pero ¿y cómo cayó así si tú no estás aquí con ese mensaje? Diga, no me digas si yo no estoy aquí, que no se trata de mí. Se trata de la palabra. La Biblia dice en Efesios 4, en Hebreos 4, 12, la palabra de Dios es viva. Aunque yo la predique hoy de esa cámara, si la ponen en un año todavía tiene vida, porque la palabra de Dios que... Abre la boca y adora. Pero gente predicando con orgullo, con una soberbia, con una arrogancia dentro de su corazón, que parece que no han muerto a su viejo hombre. Yo mataba, yo atracaba, yo era un delincuente, a mí todo el mundo me tenía miedo. Y ponen una foto con el trasero levantado antes de Cristo y después de Cristo. Tan viva, tan vivo todavía. Lo que quiere es que la gente vea lo que yo era. Usted lo que quiere es que sepamos que usted era un atracador y que usted era la zozobra del barrio. Para que le cojamos miedo. A eso es atracadores. A eso es delincuente. Y que a eso es malones. Que hay en el evangelio, hay que hacerle como le hicieron a Moisés. Cuando venía para arriba la salsa, mire que aparece ahí, usted se está volviendo loco. Ay, ¿qué pasó? Que usted no ha prendido fuego aquí para venir a poner mano. Quítese la sandalia. Ay, está bien, Emma, póngasela de nuevo. Quítese la. Usted está en tierra santa, usted no es hito, que usted no manda, que se le enseñamos vale a usted. Abre la boca y amor y a papá. Y alguien aquí que pueda amor a Dios. Usted ya dice que el principito de Egipto que vive mandando aquí. Meta la mano en su seno, saque la mano, tira la vara, coge la vara. Usted está viendo que yo tengo el jefe aquí. El jefe aquí soy yo. Yo soy tío del desierto. Y voy a apoderarme de tu pequeño Egipto. Habla. Masamaya Makima. Alguien tiene que... Hay gente aquí. Si usted es pandillero, usted no va a ser presidente de los jóvenes. A usted lo van a presidir. Porque usted no va a ser jefe aquí. Abre la boca para que no tenga esa soberbia. Esa, lo que le quieren venir a mandar para la iglesia. Siento gente que está serio. Parece que aquí hay de esos malones. Abre la boca y amor y a Dios si puede. Hay de esos malones aquí. Bueno, el hermano de Patricia está pensando, ¿por qué traje este hombre? Yo no sabía que era así. Sí, varón. Abre la boca y amor así. Abre la boca. Así, yo sé si era que era, así mismo es, abre la boca y vuelvo el otro año, abre la gloria, abre la boca y ahora papá si puede. ¿Somos locos? ¿Cuánto me quedan? Me quedan como 7, pero seguimos. Mire, gloria a Dios. Ah, santo, se den un aplauso a papá con vida, un aplauso al Señor, aleluya, santo es el Señor. Amado, insisto, Dios me ha detenido aquí, sean de bendición. El don que tú tengas, úsalo para la gloria de Dios. Usted canta. Mire cómo pasaron estas adoradoras. Cantan. Yo no voy a cantar hoy para que ustedes no la cambien a ella por mí. Pero míreme. Si Dios le ha dado ese don a usted para cantar. Óigame bien. No esté cobrando entrada. Amén. En sana doctrina. Y no hablo de los que andan en redes. El que guarda la palabra de verdad. No cobra para nada. Todo lo que tiene está al servicio. Yo ahorita me estaba riendo solo. Cuando estaba ayer, mientras veía algo. Porque he llevado varias cosas a la iglesia. Y
Y todo lo que yo llevo se queda, nunca vuelve conmigo. Si llevo una lámpara que era mía, ya como que no siento que es mía, siento como que Dios me la quitó. ¿Cuántos que están aquí? Abre la boca y ahora, papá. Como que me da cosa, volví a tomarla. ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? Sí, eso como que se queda, porque es que yo siento que si estamos en la obra, lo de Dios, de Dios. ¿Cuántos que están aquí todavía? Si usted necesita una tarima y un pastor tiene, vamos a conseguirla. Y si usted rompió el pleno, páguelo, cómprelo, que por eso es que a los pastores no les gusta apretar el piano, porque le dañan la tecla bemoles. Abre la boca y adore a Dios. Le dañan el do mayor. Abre la boca y adora a papá. Y no se lo pagan. ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos? Usted rompió una silla en el espíritu. Cuando termine de danzar en el espíritu, la paga en la carne. Abre la boca y adora. Sí, porque no vamos a estar aquí ni que como locos, ni que estamos ni que sacudiéndonos y envolviéndonos. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Mírame, mi amado, ya termino para que usted entienda. Gracias por tu gracia. Mire, mi amado, Dios le dijo a Abraham, y aquí es donde he leído, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba ahorita un ateo, comentó una vez mis redes y me dijo, pero tu Dios se contradice, porque él dijo, no matarás, y él mandaba matar. Y yo le dije, mírame, lo que pasa es que si tú eres ateo, tú no me entiendes esto, mejor pregunta para que no te hagas el loco. Dios dijo, no matarás, porque él solamente tenía un pueblo, y era Israel. Sus leyes eran teocráticas, eran solamente para Israel. Israel podía matar cananeos, heteos, jebuseos, fereceos, pero no podía matar otros judíos. ¿Cuántos que están aquí todavía? Porque eran sus leyes. Entonces Dios lo que está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, míreme, hay profecía que Dios la va a dar y se van a cumplir, solidita, pero hay otra que Dios la va a dar y no la verán tus ojos, porque son para las generaciones. Abraham no vio la promesa de Yahweh, pero después de Abraham salió un hombre, aleluya, llamado Isaac. Y este Isaac, aleluya, embarazó una muchacha que era estéril, y cuando la embarazó, cayeron dos en ese vientre y se la fue en la trompa. Uno le jalaba el cocote al otro y el otro el cordón umbilical. Y uno voy primero y voy después. Y salió el más velludo, ¿verdad, papá? Ese muchacho, aleluya, ató una palabra, aleluya. Y un día se despegó de la multitud, cansado de un hombre que decía usurpador. Cuando dejó la multitud, subió a la montaña y se acostó en una piedra y tuvo una visión de ángeles que subían, ángeles que bajaban. Y después dejó la multitud de nuevo y vio un varón que estaba caminando. Y ese varón parece que era alto y era como diferente a los que estaban ahí. Que yo no estoy aquí, que me soy. Comprende que siempre que Jacob se despegó del pueblo, siempre tenía una visión. Hay gente que cuando quieren tener revelaciones, tienen que apartarse de la multitud. Abre esa boca si Dios te abrió. Y brava sanda máquina. Hay gente que cuando quiera tener revelaciones, visiones nocturnas, cuando Dios le hable, tienen que separarse del pueblo, porque el pueblo a veces corta la señal. Hay gente que para poder tener revelaciones, tienen que salir casa. Los magos que iban a llevarle regalo a Jesús, los pastores, descendiente de la tribu de Neftalí, veían una estrella y cuando llegaron al palacio se metían para allá sin seguir la estrella y dijeron, ¿dónde está el rey? ¿Pero qué rey? Bueno, aquí es que vive el rey. Me dijeron, sí, pero no nació un niño aquí. No, aquí no nació. ¿Y por qué la estrella desapareció cuando se metieron a la casa de Herodes? Porque, aleluya, esa casa se le robaba la señal. Si ellos podían ver la estrella en esa casa, el niño moriría. Abre la boca y adora. Hay gente que se metieron a casa, a trabajo, que le está bloqueando la señal. Habla, Padre, yo siento el poder de Dios aquí. Alguien tiene que adorar a Dios. Tiene que salir del lugar que te está bloqueando la señal. Tú antes soñabas mucho, antes Dios te revelaba demasiado, pero te metiste en una familia que te está bloqueando la señal. Te metiste en un matrimonio que ahora no te deja orar. A mí a ver lo que tú vas a hacer. Abre la boca y adore a Dios. Pero no dejes que tu señal se bloquee. Sal de ahí, que tú tienes trabajo encomendado de parte de Dios. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? Y Jacob ve un ángel. Y cuando lo ve,
Aleluya, nota que este varón es un tanto extraño y le dice: ¿quién tú eres? Le digo: no sé quién soy, tengo que irme, me voy porque el alba raya. Ah, el alba raya, tú vas para arriba. Sí, de arriba abajo, tengo que irme. Usted me dice: ¿qué significa el alba? Usted sabía que el alba es el sol. El ángel lo que le está diciendo es: el sol ya va a salir y me tengo que ir. Y Jacob le echó mano, ¿por dónde? No sé, le echó mano por aquí, por la batola. Le echó, lo abrazó, gloria a papá, para mí fue que lo abrazó, yo estoy seguro que lo abrazó. Y le dijo: bueno, yo sé que usted está tarde, pero si usted no me bendice, de aquí no se va. Le dijo: papá, suéltame, que no te quiero dar, suéltame, que tengo que irme y no puedo llegar tarde. No te voy a soltar porque tú tienes que bendecirme. Varón, estoy hablando contigo, no quiero romperte un lado. Suéltame, que me tengo que ir y yo no puedo llegar tarde, porque los ángeles somos responsables y solamente seguimos a gente responsable. La irresponsabilidad es la promotora de todos los pecados. Entonces nosotros no hablamos con gente irresponsable y yo no puedo llegar más tarde que el alba raya. Que hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que Jacob está luchando con algo, aleluya, que es espiritual, pero logró palparlo. No sabemos cómo, aleluya, pero hubo algo ahí, fue espiritual, aleluya, pero había algo ahí que Jacob lo pudo arrebatar, y eso fue por una decisión. Cuando tú tengas el espíritu, aún lo que es espiritual se concretiza. Por eso el cuerpo humano no camina sobre las aguas, pero cuando Pedro dijo: si eres tú, dime que yo vaya, si soy yo, vale para acá, Pedro caminó y dijo: es verdad. Entonces hay gente que cuando comiencen a creer van a comenzar a caminar en Biasami, Akima, van a comenzar a caminar en lugares, aleluya, que otros no pueden caminar. Abre la boca y aboria a Dios. La gente que te ve caminando no puede criticarte. Pedro negó a Jesús, pero por lo menos le cayó atrás. Abre la boca, mi tigre de colmillo, diente de sable. ¿Hay alguien aquí que puede aboriar a Dios? Pues escúcheme bien, con mucho cuidado. La primera cosa que yo veo aquí, mi pastor, es que el ángel le dice: suéltame, que el sol sale. Yo le digo: ¿cómo así? ¿Por qué el sol sale? O sea, que ese ángel estaba aquí en la madrugada, pero tenía que irse antes que el sol salga. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Tal vez tú no entiendes, pero te lo voy a explicar. Lo que pasa es que tú, cuando estás bebida, nosotros tenemos esta zona controlada. Aquí no dice que un demonio diga que va a salir, que lo que quiero es un desacato. Aquí nosotros tenemos gente que está preparada para este sistema. Pero ahorita nosotros caemos, así mismo como caído anoche de esa candela, de esa corre. Caí, mi amado, que no quería ni ir para el retiro, pero me obligué. Levanta la mano y voy a papá si puede. Y me levanté, como para el retiro. Tengo los ojos que me están picando. Mire, este hombre me va a tirar una foto ahora para acabar de rematar. Levanta la mano y voy a papá si puede. Está viendo el sistema, no malo. Entonces, cuando nos levantamos, arrancamos también para acá. Y mira ahora, gloria papá. Cuando llegamos para acá, aún el cansancio que nosotros teníamos, cuando uno sube como los altares, uno como que se regenera, pero después que baja hay que recogerte con cucharitas plásticas. Alaba la gloria de Dios si puede. ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Qué es lo que yo veo? Que ahorita nosotros caemos dados, sin poder abrir los ojos y sin nada. ¿Y qué Dios tiene que hacer? No puede dejar la tierra, no puede dejar Villamella, no puede dejar Agua Lili y todo este sector, Belladita por completo, no puede dejar nada. O no sé cómo se llama esto para acá, como sea que se llame, pero no puede dejarlo vacío. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, si se duerme, aleluya, el varón que me invitó, si se duerme la gente gritando que por aquí, ¿quién va a guardar la ciudad? Pero la Biblia dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano pelea la Policía Nacional. Abre la boca y amor y amigo. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Ángeles, mensajeros, ángeles y malaj, descienden a la tierra, que nuestros siervos son de carne y hueso. A ellos le da sueño y se cansan. Ahora están dormidos, vayan ustedes y desciendan. Y los ángeles, en la noche entera, se la pasan moviéndose por los alrededores. Y el ángel de Jehová abasana. Yo siento gente que está recibiendo con varón, que en banto, en baisa, en baisa. Siento que hay gente que está recibiendo. Ay, 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 ay. Hay gente aquí que habla lengua, está durmiendo. Y tú llamas ángeles estando dormido. Hay diablos que te quieren matar tú dormido porque despierto no salen contigo. Levanta la copia tan baisana. Abre la boca y adore a Dios. Y esos ángeles se mueven de madrugada. Pero cuando la alarma suena a las 6 de la mañana, los ángeles dicen: retoca, que se despertaron los guerreros. Y Jacob halló un ángel de esos que se movía de madrugada y le dijo: suéltame, que el alba raya. Y le dijo: míreme, mi caballo, yo he dormido, yo amanecí en vigilia. Y el hombre que amanece en vigilia tiene que ser bendecido. Ay, padre, le va usando esa. Yo vengo de un tiempo donde todo el mundo oraba a las 3 de la mañana. Desde ese tiempo no había WhatsApp. Yo soy viejito en el evangelio, sí, ¿sabes? En ese tiempo no había WhatsApp. ¿Qué es lo que había? A ver si alguien se sabe. El viper, lo vipiábamos todo el mundo a las 3. ¿Cuántos son de ese tiempo? Levánteme la mano a ver.
nos vipiábamos, y cuando usted veía el viper del pastor, ay, son la cree. Hay que orar, y todos los creyentes estaban orando a esa hora, aleluya. Y cuando amanecíamos en vigilia, eran vigilia de fuego. Yo no predico vigilia, porque la vigilia de ahora no son vigilia. Esos son los que son canchanchanes, vigilia con prinche, vigilia donde todo el mundo va a compartir a las 9 de la mañana cuando se acaba el devocional, se van a acostar para su casa. Yo vengo de una vigilia donde un coro duraba 3 horas, 4 horas, y la gente se escuchaba el mensaje y nos daban las 8 de la mañana. Diga alguien aquí si estoy hablando mentira. La viva senda Rabakima Samaya. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Que hay gente que todavía ora a las 5 de la mañana. Al que el sol le coge orando, óyeme bien, tiene que ser bendecido obligado. Sana, abre la boca y aboya a Dios. Al que el sol le sale de rodilla, tiene que ser bendecido obligado. Y Jacob le dijo, bueno, te pedí de la tarde, pero si no me bendice, te van a despedir porque está tarde. El ángel le dice, papá, suéltame que no te quiero dar. Le dice, haga lo que usted vaya a hacer, pero de aquí no te va si no me bendice. Y dice que el ángel no tocó, son fuertes. Yo amo los ángeles, siempre hay dos conmigo. Gloria a papá. Sana, una vez vecina, venía un demonio con un cuchillo en mi capuñaleame y chocó con una pared que hay ahí. Mírame, ahí no hay nadie, no la siento, pero el demonio sí la sintió. Por eso yo no sabía que tenía un cerco. Abre la boca y adore a Dios. Anabel, ¿tú te acuerdas ya en Alto Mayor? Un demonio de que yo voy entrando para la iglesia, de que me va a dar. Di que maldito. Y yo cuando lo veo, le digo, oh, un demonio que me quiere dar, porque la mayoría de ellos, cuando yo doy un paso para adelante, ellos van uno para atrás, y no es por mí, es por la gloria de Dios, es por el Señor, que es el que saca a los demonios, amén. Y ese demonio, Anabel, confirma esto, y que van de salen guapo, dije que me iba a dar. Yo digo, oh, un demonio que me va a dar. Y yo le digo, pero tú si eres guapo, guapo, dile que me suelten para ver si es verdad. Y si tú eres guapo, dile que me suelten. Y yo le digo a los dos que tienen, que están agarrando, suéltenme porque yo soy guapo. Y cuando lo suelta, el demonio se cuadra y se pone así, y que me va a dar, gloria a Dios. Y cuando se pone así de loco, comienza a tambalear, voy bien o no voy bien, y comienza a tambalear. Cuando comienza a tambalear, baja el primer brazo, y cuando sigue tambaleando, baja el segundo brazo, y cuando sigue, comienza a desmayarse y porque cayó al suelo. Y yo digo, oh, oh, ¿y qué pasó? Y un ángel tocó mi frente, y cuando tocó mi frente, mis ojos fueron abiertos, y vi un ángel de fuego con un látigo de fuego que tenía el demonio amarrado. Y cuando yo vi eso, entendí que aunque yo no reprendí, a la hora que el demonio me amenazó, tuvo que ¡calla! ¡Sacando la batalla! Tuvo que descender un ángel. Aquí hay gente que no tienen que reprender. Aquí hay gente que está bajo la cobertura del omnipotente. Levanta por ellos, siente poder de Dios. Aquí hay gente que no tiene ni que orar y que para que Dios lo cubra. Ellos temen a Jehová y esa es la ley. El que teme a Jehová es protegido por él. El que teme a Jehová, ningún demonio puede amenazar. Levántala. Bucara más hora más araraya. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Y lo tocó. Cuando lo tocó, dice que el mulo se desencajó. Para mí que fue que le dio un trompón. No, fue que se lo desencajó desde allá arriba, varón. Se lo desencajó. El mulo le quedó guindando a Jacob. Pero algo que me gustó, que esto tiene que ser fuerte para los creyentes que están aquí, para que escuchen esto y lo analicen minuciosamente. Amén. Y no se dejen engañar de Satanás. ¿Qué pasó aquí? Oh, tú sabes que si tú estás peleando y te dan en una costilla, es para que suelte. Si te dan en un lugar que le duele mucho a los hombres, es para que suelte. Y si a usted le rompen un hueso, le desencajan un mulo, usted tiene que soltar, porque usted está dado. Pero Jacob pensó. Yo estaba ahí detrás de la cortina viendo todo el pleito. Porque cuando yo leo la Biblia, yo me meto ahí en la escritura. Y yo vi el meneo. Jacob dijo, ah, me diste entonces. Me diste. ¿Y qué tú crees que te voy a soltar? Para quedarme con mi pie así y sin bendición. Ya tú me diste. Ahora para yo soltarte, tienes tú que matarme. Abre la boca y aboya a Dios. Hay cristianos que cometen un error. Después que el diablo le da, lo sueltan. Pero te quedaste dado sin nada. Si ya te vio, ya tú no tienes nada que perder. Dile, ahora es para la muerte. Antes hasta que uno de los dos se vea, ahora tú vas a tener que más. Levanta la mano. Si te duele, no suelte. Tienes que bendecirte obligado. Si ya te vieron y no te mató, tienes que haber una vez. Levanta la mano y abora, mi amado. Dile gracias, Dios, por tu gracia. Dile gracias, Dios, por tu gracia. ¡Gracias! Oh, y hay una palabra. El ángel le dice, está bien, muchacho, pero tú tienes que ser como medio loco. Tú eres cristiano, hasta la muerte, le dijo. Hasta la muerte. Y los cristianos no nos rendimos. Nosotros podemos estar en apuro, pero no desesperado. Derribado, pero no destruido.
Y el problema tuyo es que te dijeron, toca mi cuerpo, pero no lo mates. Entonces tú no vas a duro, pero no puedes matarme. Levanta la mano y aboya a Dios. El diablo tiene permiso de que te dé, de que te robe la finanza, de que te ataque el esposo, los hijos, pero no puede matarte. Y se acuerdan un temita que yo prediqué, yo no soy jojo. Oh, le quitaron los hijos, le quitaron todo. Y Dios se lo multiplicó, pero nunca atacó al diablo porque él no sabía que existía un diablo. Pero yo sí sé que ataca un diablo si él me le pone la mano algo mío. Después que Dios me bendiga, que se prepare, que eso no se va a quedar así. Abre la boca y aboya a Dios. Nosotros venimos para atrás con todo, gloria a Dios. Venimos con todos los poderes para atrás. Abre la boca y gloria a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Entonces, hay una palabra. Él le dice, ya bien, tu nombre no se llamará Jacob, tu nombre se llamará ya Israel. Ya me puedo ir de aquí. Está bien, vete, que con este nombre te van a conocer. Adiós, humano loco. Se fue el ángel. Y cuando se fue el ángel, comenzaron a llamar a Israel. Y hay una palabra que aparece ahí, dice, has peleado con Dios y con los hombres. Y lo has vencido. ¿Venció a Dios? No. Tomó la posición de la palabra que Dios le dio a Abraham, que parecía desvanecerse, y Jacob la tomó. Le dijo, cuando tú peleaste con Dios, afirmaste que con este nombre se va a conocer la promesa que Dios le dio a Abraham. Y prepárense, que ustedes se van a ganar gente de todos lados. Ustedes se van a ganar fereceos, geteos, rebuseos, urías, celeteos. Se van a ganar gente de todos lados. Se van a ganar prostitutas que son raas. Se van a ganar homosexuales. Se van a ganar lesbianas. Se van a ganar de todo. Porque yo le dije al bisabuelo tuyo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Israel se desvió y Cristo dice, mi esposa me ha sido infiel. Y Dios la puso a un lado, incluso hasta se divorciaron, pero no se volvieron a casar. Eso es lo que Dios hace. Algunos dicen, Dios sí se volvió a casar con nosotros. Dios no se casó con nosotros. La esposa de Dios, Israel, es lo que le buscó novia a su hijo. Abre la boca y gloria a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar la gloria de Dios. Nosotros somos la novia de Cristo. Óyeme bien, eso es lo que dice la Biblia. Y lo dice Apocalipsis muchísimas veces. Tú crees, yo no cuento versículos bíblicos, eso están ahí. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí? Entonces, Israel, el pueblito santo, el niño bonito, la nación escogida, los semitas, el pueblo que Dios escogió, ahora ha hecho lo malo delante de Dios. Entonces, todos los hombres se han desviado y han hecho lo malo. Y la Biblia no dice que no hay justo. Lee el texto bien, por Dios, para que no esté hablando lo que era por ahí. La Biblia dice que no hay un justo, que no haga el bien, que haga el bien y no peque. Significa que nosotros somos justos, pero podemos pecar, podemos fallar, ya que la gente cree que los cristianos no fallan. No, si fallamos, lo único que nosotros tratamos de hacer esfuerzo, que no guindate. Abre la boca y gloria a Dios. Hay alguien aquí que puede adorar la gloria de papá. ¿No te estás entendiendo, mi hermano? Sí, somos humanos todavía, pero estamos luchando porque no queremos quedarnos en esta tierra. Y tú sabes cuál es la primera. Yo creo que estoy salvo, no que estoy confiado en mi salvación. Puedo perderme si me descuido, como dicen las escrituras, pero yo creo que estoy salvo por la primera cosa, que la Biblia dice que a los que antes conoció, predestinó, y a los que predestinó, llamó. ¿Y qué llama? Vengan para acá y entre. Y dice Apocalipsis, alguno yo mi voz, no endurezca su corazón, porque ya me siguen. Y Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuánto han seguido a Jesús? Entonces, no creas que tú te vas a perder. Avanza, que tú acudiste al llamado. Hay otros que Dios lo ha llamado y no han entrado. Entonces, ¿por qué yo no y tú sí? Porque puede ser que tú seas de esa gente que Dios le ha dado de su gracia para salvarlo. Dile a Dios, gracias por tu gracia. Dile, gracias por tu gracia. Gracias por tener misericordia de mí. Y Dios dijo, hay una profecía doble referencia. Isaías dice, envíame a mí. Dicen los que saben que Jesús también dijo lo mismo, yo voy. No mandaron al arcángel Miguel porque el arcángel Miguel es un ángel reto y no tiene paciencia. Si ven que los hombres se rebelan contra Dios, no puede eliminar a todos. Entonces no mandaron un ángel porque los ángeles son mensajeros de guerra. Cuando alguien se levante contra ellos, acabaría con todo. Mandaron una parte de Dios que no podía fallar. ¿Cuál es esa parte de Dios? El amor. Cristo es la manera reflejada de Dios en toda la plenitud del amor. Cuando Dios, severo y recto, que no da por inocente al culpable, quiere acabar su misma parte de él, llamada amor, que es Yeshua, se opone y dice, dámele un chance más. Porque Dios tiene una ley, no da por inocente al culpable, pero también él es amor. Y el amor cubrirá multitudes de pecados. Entonces un pleito entre el mismo. Abre la boca y adora, papá, si puede. Alguien tiene que adorar a Dios. Bueno, te van a salir canas esta noche. Gloria a Dios. Pues escúchame bien, que ya voy a terminar. Deme 10 minutos y acabo. Gloria a Dios. Escúchame bien. El abrazo papá con vida. El abrazo papá con vida. Aleluya. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. A ver, se asustan esta gente aquí. Y 10 minutos más y eso es una vigilia. Gloria a Dios.
Mi amado, hubo algo que pasó aquí. No dance ni hable lengua, que esta es la parte que quiero que usted entienda. Aquí se desglosa el tema, gracias por tu gracia. Preste atención a esto. Cuando Israel pecó que Cristo vino, a lo suyo vino, hablando de la misión que tenía. Y los suyos, hablando de los judíos, no le recibieron. Entonces Dios dijo, ah, es así entonces. No me quieren. Hazte nacimiento gratis, hazte nacimiento gratis, hazte nacimiento gratis. Todo el que quiera ser hijo de Dios, pase por aquí, que estamos sellando para la salvación. Si alguien cree, no importa que sea judío, yo lo escogí para que ellos sean los sabios, los representantes, pero si no lo quieren, aceptamos judíos, griegos, dominicanos, españoles, estadounidenses, puertorriqueños, cubanos, aceptamos de todos los pueblos y naciones y lenguas. Abre la boca y adore a Dios. Entonces Dios cogió ese remanente de gentiles como nosotros, y ahora Israel estaba celosa, ahora Israel fue desobediente, aleluya. Entonces Israel ahora está celosa por este pueblo que está aquí. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios, cuando vio que Israel pecó, aleluya, no podía desechar a su pueblo, por eso Romano dice, no ha desechado Dios a su pueblo, Dios no puede dejarlo por ahí, por eso dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Dónde dice la Biblia? Eso te lo voy a decir ahora. Dice, porque Dios sujetó a desobediencia a Israel, para que por la desobediencia de Israel las naciones alcancen salvación. O sea, estaba en los planes de Dios que el mismo Israel sea infiel. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos bendición. Alaba la gloria, bendiga a Dios. Gracias, 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 porque dejaste que Israel pecara. Díselo, díselo. Dile gracias, porque aunque yo no fui judío, aunque yo no nací de la misma simiente de la seda del semen de Abraham, por su gracia, por su gracia, por su gracia, soy hijo de Dios. ¿Y qué pasó ahora? Ahora el pueblo gentil se le reveló a Dios. Y Dios dice, ah, Dios vea como los santiagueros. Dice, ah, Dios vea. Ahora se me reveló mi pueblo, y al pueblo que no era pueblo, que lo hice pueblo. Entonces Dios dice, puedo eliminarlos a los dos. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, bueno, en vez de eliminarlos, Dios vuelve y nos entrega sonidita una palabra. ¿Cuál? ¿Gracias o gracia? Gracias. ¿Qué gracia nos entrega? Un favor inmerecido. Ni Israel lo merecía. Para que los judíos pierdan el orgullo de decir, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya el judío no puede pararse y decir que ustedes son unos simples paganos y basuras, como hablaban y como menospreciaban a todas las otras naciones. ¿Sabe por qué Cristo dice, sacúdense el polvo de sus pies? Porque para un judío, cualquier polvo pagano, cualquier persona que venga de otra tierra, tenía que sacudirse el polvo, porque el polvo que traía arriba era pagano. Aún otra tierra que no fuera Israel era pagana. Entonces Cristo dice, si ustedes van a predicar y no reciben el evangelio, sacúdense el polvo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Esa casa es pagana, sirve al diablo, salgan de ahí. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, ahora los judíos, como fueron pecadores, escucha esto, esposo de Patricia, David, creo que te llama, que saliste ahorita en los papelitos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Escúchame bien. Ahora no tiene los judíos como decir, somos el pueblo de Dios. No, ustedes pecaron. Y lo orillan por pecadores, porque ustedes se les dio la palabra, la Torah, la revelación, los mejores patriarcas se le dieron a ustedes y no sirvieron a Dios. Pero ahora los gentiles no pueden tampoco humillar ni hostigar a los judíos, porque también se rebelaron como ellos. Entonces ahora nada más tenemos a Dios ahí, y Israel así, y los gentiles así. Por favor, Dios, por favor. Y Dios viene y dice, cuidado si te mueres, motorita. Y nosotros teníamos ahora un problema, y es que Dios lo tiene, uno aquí y otro ahí, los dos rodillas. ¿Qué dice Dios? Lo elimino, lo mato, lo desaparezco y acabo con esto. Dios dijo no. Dios le dijo, judío, ¿cuáles son los judíos? Levantad la mano ahí. Levanta la mano todo el mundo aquí. Los judíos, bájela ahora. Dice Dios, levantan la mano los gentiles. Levanta la mano de todo el mundo, nosotros. Dios dice, miren lo que hay, mis hijos. Usted es un pecador y usted es un pecador. Aquí nadie ahora es más grande que nadie. Yo puedo eliminarlo. Tráeme la cosita. Y le trae al rey. Míreme. Le entrego otra vez mi gracia. Este favor, ustedes no lo merecen. No se crean que lo que ustedes tienen es de ustedes. Si alguno de ustedes tiene la salvación, ¿por qué no? Por él. Dígale, Dios, gracias por tu gracia.
Y Dios dijo, ¿a quién elimino? Bueno, ¿a quién eliminamos? Nadie quería ser eliminado. Entonces Dios entregó una palabra. Y dijo, ya no quiero judíos. Ni tampoco quiero gentiles. ¿Qué quieres? Una eclesia. Ya no hay judíos, ni gentiles. Ya no hay esclavos, ni libres. Ni dominicanos, ni venezolanos. Somos la iglesia de Cristo. Aplauda para el Señor. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Ustedes gentiles no tienen que estar haciendo cosas judaicas, no tienen que estar circuncidándose, no tienen que estar con una sotana, con un talí, no tienen que estar diciendo Yeshua Hamashiach, porque usted es dominicano, usted lo conoció como Jesús, y cuando los demonios dicen, escuchan el nombre de Jesús, salen, no tienen que decirle Yeshua. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos que están? Usted es dominicano, entonces Cristo de esos dos pueblos hizo uno, dicen, ustedes ya no son dos, ustedes son uno, y son la iglesia, y la iglesia, aleluya, fue insertada en el olivo, que es el tronco verdadero de Israel, y por eso hoy nosotros somos salvos, no como judíos, no como gentiles. ¿Sabe cómo somos salvos? Por su gracia. Abre la boca y amor y a Dios. Somos salvos por su gracia. Y encontré algo en la Biblia. La gente dice 7000 rodillas que no se han doblado. No, el texto dice, yo haré que queden 7000 rodillas que nos, ¿qué es lo que dice? Yo haré. O sea, aquí a veces creemos que estamos de pie por nuestro ayuno, por nuestras oraciones. Estamos de pie por su fuerza. Estamos de pie por su gracia. Aquí ningún pastor es fuerte, di que por él. Aquí el anciano no ha aguantado, di que por su anciano. Aquí usted no ha aguantado, di que porque usted es predicador. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por su gracia. Entonces su gracia nos ha salvado. Entonces, varón, los que están afuera, que son buenos, los que están afuera no sabemos si son de salvación o son de perdición porque están afuera. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú tienes hermanas que no son cristianas, ¿por qué tú eres cristiana? Tú tienes familia que no son cristianas, ¿por qué Dios te escogió a ti? No sabemos cuál se va a salvar y cuál se va a perder, pero por ahora tú llevas la delantera porque está en el camino. No te salgas de ahí. Dile gracias a Dios porque te salvó. Hay demasiada gente que se murió sin aceptar a Cristo y Dios de ti tuvo misericordia y te tiene aquí. Bueno, varones, que yo fallo mucho, sí, pero por lo menos está aquí. Te arrastra todavía, arrástrate y no suelte a Dios. Si pecaste, no te alejes de Dios, aléjese del pecado que lo hizo fallar, empañar su imagen delante de Dios. Por eso hoy yo vine a predicar con el tema gracias por su gracia. Yo no soy cristiano porque alguien me predicó, soy cristiano porque su gracia me alcanzó. Yo no merecía esto, no merecíamos la salvación. Por eso no le reclame a Dios, que Dios no coge presión. Dios no coge presión de nadie. Él va a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, a la hora que quiera. Diga gracias por tu gracia. Padre, gracias, predicado tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios de los cielos y Padre celestial. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Póngase de pie ahora todo lo que está. No solamos un poco de agua, por favor. Santo es el Señor. Póngase de pie todos los que están aquí. Los amigos que están aquí, no hemos oído mucho por acá. Tenía mucho que no predicaba por acá. Quiero decirle a los amigos que están aquí, pasen aquí que yo quiero hacer una oración por ustedes.